¡Portiva! ¡Vámonos! ¡Al cielo! ¡Al cielo! ¡Ole! ¡Ahí está! Thank you.
guarda. Thank you.
Manolo. Yo vine para abajo haciendo los planos. Y aquí, tú tienes que ir a la izquierda, va. Thank you.
puedes rescatar, que te va a romper la Bueno.
hambre. Claro. Dale comer desde acá. Thank you.
Y ahora es cuando salí otra vez. Si tú estás allá en la moto, era igual. Este es más mal que se te haga la cabeza. Miren,
adelante, hermano. Mala dirección. Bueno. ¡Perfecto! ¿Eh? Yo que me juego. ¿Eh, cuál es? ¡Ey, los nervios de aló! ¡Échalo para arriba! ¡Ay, que me está cogiendo, pero de frente me está cogiendo! ¡Que no lo sabía! ¡Gracias!
bajo por el parque. Vale, 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 ahí va. Abajo, ahí está.
a levantar aquí lo que tiene por usted, ¿vale? Sí, también. Sí, sí, sí. Vamos a hacerle bonito. ¿Juan Fran? ¿Cómo los chicos? Eso es. Tócalo un poquito, Juanfran. Tócalo un poquito. Juanfran. Un poquito. Tócalo tú un poquito, Juanfran. ¿Se queda atrás? Bueno, venga de frente. Thank you.
la mañana con la celebración de la Eucaristía, los ratos de oración ante el Santísimo, en lo que ha participado tanta gente hasta las 6 de la tarde, la procesión que ha tenido una nota espiritual de devoción grande, llenan el alma de un pobre cura rural, que me califico todavía. Francamente, tengo que agradecer la colaboración del pueblo en general, los donativos para mover todo lo que se ha movido en estos días. Por supuesto, al Excelentísimo Ayuntamiento, porque han estado disponibles para todo, siempre lo están, o sea que hay que agradecer. Cuando entre todos tenemos fuerzas, pues la vida de los pueblos toma una nota especial, y eso es lo importante. También agradecer a la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, que la que este año se encargaba de toda la organización, su hermano mayor, la Junta de Gobierno, y a todos los que habéis colaborado. Por supuesto también a las hermandades, a sus pastores, a los niños de primera comunión, que habéis acompañado al Señor por haberlo recibido en estos días, y a todos los que en general habéis trabajado de forma desinteresada. También a la que muchas veces me olvido, a Paqui Correa, que siempre está pendiente con las flores, tantas horas hechas, y bueno, pues, solamente Dios lo sabe y Dios lo paga porque es un pagador. A la coral parroquial, que tanto mismo han ensayado las últimas semanas, de forma muy especial también, a María del Mar, por este rato de oración durante la tarde, y a todas las personas que de verdad me olvidaré a alguno, que nadie me lo tome a mano. Y yo siempre digo lo mismo, todo para la mayor gloria de Dios, para bien de la gente, de los ciudadanos de esta tierra, y sobre todo para que, llevándonos un poquito al Señor, construyamos una sociedad bastante mejor. Y ya sabéis, por delante tenemos grandes retos en nuestro pueblo, en nuestra parroquia, tenemos gente que lo está pasando mal. Tenemos que mirar el mundo con los ojos de Dios. Hoy Cristo, en el Santísimo Sacramento del altar, ha bendecido a Bornos. Que Bornos nunca se olvide del Señor de los Señores y de su Madre Bendita, la Virgen de los Santos. El próximo viernes es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Tendremos la misa, Dios mediante, a las 8 de la tarde. Y ya sabéis, por los caminos de la vida, a pesar de los pesares, porque somos humanos, tenemos encuentro, desencuentro, amistades, afecto y desafecto, pero nunca os canséis de perdonar, de pedir perdón y de hacerlo. Con alegría, por los caminos de la vida, podéis ir más.